Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy está un nuevo video. Vamos a pelear contra la Tita Novoa versus T-Rex. Primera ronda. Tamaño. La Tita Novoa es un monstruo gigante que tiene un tamaño de 13 metros. Y miden un cráneo de Tita Novoa con un cráneo humano. Es 10 veces más grande que este. Y esta criatura, mira cuánto mide con el humano. Compárenlo. Le toca al rey. El tiranosaurio Rex mide el mismo tamaño, o sea, 3 metros. Y es muy gigante, se puede comer. Acá puede entrar 7 personas en su boca. Segundo round, velocidad. La velocidad de los pitones son 4 kilómetros por hora. Nada más que la titanoboa solo anda 10 kilómetros. Entonces, si te encuentras este animal, puedes correr fácilmente. Pero el T-Rex lo supera en esta ronda, porque en la ronda de tamaño están empatados. El T-Rex alcanza 70 o 90 kilómetros por hora. Es bárbaro el Rex. Tercera ronda, desventajas. La desventaja de la titanoboa no es tan común. Es que la titanoboa, si quiere morder al T-Rex, el T-Rex anda muy rápido. Esta la gana la Titanoboa. ¿Por qué? Por esto. T-Rex va a ver que está en el piso. La va a querer rajuñar con esas garritas chiquititas. Ganador Titanoboa. Cuarta ronda. Perdón, chicos. Cuarta ronda. Cuarta ronda. Comida. Perdón por decir cuarta ronda muchas veces. La comida del tiranosaurio Rex era cocodrilos, cocodrilo, triceratops y dinosaurios más pequeños. Y brachiosaurios. Porque los brachiosaurios huyen y son inofensivos. La comida de la titanoboa son cocodrilos gigantes, pitones y ella más pequeña. Y una de sus especies más pequeñas. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Le den like y suscribirle como edita. Adiós.